es cuidar del jardín para que ellas vengan hacia ti. ¿Qué estamos diciendo sobre contaminación? Queremos que el mundo ya no esté como está ahora, pero no hacemos acciones. Lo que se necesita son acciones, no ideas, ideas hay muchas. El problema es ponerlas en marcha. La verdad, yo los invito a que si tienen una idea para ayudar al medio ambiente, que es medio, ya destruimos la mitad, la pongan en marcha. Porque lo que nosotros necesitamos son que ustedes, que son jóvenes, yo también soy joven, no estoy muy grande, den ideas para que se creen lugares como los que ven al fondo. ¿Ven estos hermosos jardines? Son los jardines que se construyeron en la construcción. Otra frase: el animal más peligroso que conozco es el hombre. Para mí, esto tiene algo de verdad y algo de mentira. Estamos arriba de la cadena alimenticia porque somos el animal más cruel que existe. No es por otra cosa. Pero también somos seres maravillosos. Podemos hacer cosas impresionantes. Imposible, no existe. Nosotros hacemos lo imposible, lo que nadie cree que se puede hacer. Porque somos seres simplemente que pueden hacer lo que quieran, que son dueños del mundo. Esa es mi bibliografía. Y la verdad, yo quiero agradecer a todos los maestros, a mis colaboradores, a todos los alumnos del CEMAR que me apoyaron a que este proyecto sí se llevara a cabo. Porque cuando todos te apoyan es mucho más fácil hacer un proyecto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Sí, bueno, felicidades por el proyecto. Y la pregunta que yo les tengo es: ¿qué son los tarejos? Por favor, no sabemos. Es una herramienta de jardinería. ¿Necesitarías verla? Una idea, ¿o para qué sirve? Mira, no, es que yo siento que si le has de conocer, pero no le has de conocer con otro nombre. Es un palo largo que trae abajo una... ¡Ay! Es que necesitarías verla, por eso es bien chido. A mí no me gusta agarrarla porque soy peligrosa. Y los machetes me dejan agarrar, pero sí. Buenas tardes. Felicidades por tu proyecto, claro. Y mencionaste que en el área de alimentos dijiste que las sobras, o sea, de frutas o suelo orgánico, lo reutilizabas para tu composta. Quiero, o sea, mi pregunta es que me digas qué tipo de compost utilizaste y por qué decidiste hacer eso. Ah, de hecho, es lo que cada grupo quería hacer, cada grupo hizo su composta diferente. La que fue en mi salón era una capa de hojas y una capa de desperdicios de las cáscaras de frutas y verduras. Pero yo supe que otros alumnos utilizaron otras diferentes materias orgánicas que iban a pedir al área de alimentos. Y bueno, continuamos transmitiendo y como ustedes pueden ver, la juventud se hace presente y precisamente este tipo de eventos pues está hecho para los jóvenes de los CEDMAR. Y en esta ocasión, bueno, pues tengo a mi derecha a Andrea Guadalupe, ella es del estado de Guerrero, del CEDMAR número 27. Oye, Andrea, has causado mucho revuelo con tu ponencia. La verdad, yo no creo que sea tanto, solo porque fui diferente. Y diferente no es ser raro, diferente es ser único. Exactamente, porque pusiste una muestra de cómo un alumno debe disfrutar una ponencia, de cómo un alumno debe de disfrutar un proyecto que lo está llevando a cabo. Claro que sí, porque es un proyecto que tú inventaste, son tus ideas, surgieron de ti. Entonces, al momento de explicarlo, no deberías estar todo rígido, serio, diciendo, y si me equivoco, ¿qué van a decir los que están ahí sentados? Sino que debes de sacar ahí lo que eres, la persona que realmente eres y que estás orgulloso de portar el logo de tu institución, que estás orgulloso de pertenecer al CEDMAR. ¿Y qué? Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de este congreso?
No le podría decir todo, me fascinó el lugar. Tapachula, Chiapas es un lugar hermoso. Desde mi punto de vista, como escuché en el discurso, es como la mezcla entre lo tradicional del pueblo y esto se une a lo moderno de la ciudad. En cada rincón se ve algo diferente, algo nuevo, algo innovador. Es un lugar hermoso. La prueba gastronómica fue increíble, impactante. Puede ver cómo los jóvenes están logrando cosas grandes. Las ponencias, no se diga, personas de otros lugares, de otros países. Escucharlos exponer fue increíble. Y escuchar exponer a jóvenes de mi edad, un poquito mayores o un poquito menores, que quieren que México cambie. Eso fue, simplemente no tiene precio. Y precisamente como tú lo mencionas, jóvenes de tu edad, ¿qué les dirías a todos tus compañeros de los ESMARS de todo el de todo el país, que bueno, pues van a estar viendo esta transmisión a través de nuestro canal? Mándales un mensaje. Pues la verdad, lo único que yo les quisiera decir es que intenten hacer algo nuevo, algo diferente, que sus ideas surjan, que las demuestren, porque el silencio solo los va a ir quemando por dentro, y si liberan todo eso, pueden hacer una revolución, cambiar la idea y la perspectiva que tienen los demás sobre ustedes, sobre su institución, sobre lo que un joven puede hacer. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted. Muchas gracias. Continuamos transmitiendo directamente desde el 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Hasta la próxima.